A todos. Este día estamos presentando dos avisos a la Fiscalía General de la República con los derechos que nos confiere el Código Penal. Esto venimos a hacerlo, pues hemos encontrado en nuestras fiscalizaciones a dos contribuyentes que se dedican casualmente al mismo giro, que son procesamiento de datos y actividades relacionadas a la venta de equipos informáticos, en el cual hemos encontrado de que han evadido al fisco una suma de hasta $1.127.000. El primero de ellos encontramos que fue una evasión por defraudación al fisco, pues se encontró que había incrementos patrimoniales no justificados y costos que estaban deducidos ilegalmente, por decirlo así. Y la segunda, esta primera tenía un monto de hasta $673.000. La segunda es otra entidad que se dedica a lo mismo, pero esta, el delito por el que venimos a hacer el aviso, es porque hay retenciones indebidas. La empresa, durante todo el ejercicio fiscal 2018, retuvo a sus empleados, luego presentó los informes al Ministerio de Hacienda, pero no enteró nunca las retenciones. Entonces, aplicando el artículo 249 respecto a las retenciones indebidas, venimos a presentar el aviso. El monto de que esta sociedad ha retenido a sus empleados es hasta por $474.000, con la multa incluida, haciendo un total de $1.127.000, el monto que traemos hoy. Ya con estos datos alcanzamos una presentación en avisos de hasta $29 millones, y el número de casos que hemos presentado hasta la fecha son 51. Pues ya dio el detalle de los casos que estamos presentando ante la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, pero me quiero referir a una resolución que fue notificada el día de ayer al Ministerio de Hacienda en el caso de Intratex. Y antes de que alguien empiece a decir que estamos violentando algún derecho de contribuyentes, quiero aclarar que este es un caso que está judicializado, y desde el momento en que la Fiscalía lo presente en sede judicial, por el principio de máxima publicidad procesal, todos los datos son de conocimiento público. Hay una sentencia de la Cámara Tercera de lo Penal que nos fue notificada el día de ayer, donde básicamente dicen, está confirmado, la empresa Intratex evadió $5.3 millones por haber incluido en su declaración de impuestos sobre la renta del año 2017 293 millones como ingresos no gravados.